Hola, me alegro de verte. Bueno, ¿hablamos de negocios? Hola, mercenario. Dime, ¿qué te trae por aquí? Veo a tantos stalkers por aquí que me cuesta recordarlos a todos. ¿Hay algún motivo por el que deba cansar mi cerebro por ti? Esto ya es otra cosa. Me gusta. Escucha, he estado aquí durante algún tiempo. Mi negocio marcha. Recibo pedidos de aquí y de allí y la gente confía en mí. Tengo un problema con mi último pedido. Se trata de un cliente muy importante y el botín que busca es único. Todo iba bien. Los stalkers iban a sacar el botín de la zona y los muchachos del ejército se asegurarían de que pudiesen pasarlo por el cordón. En fin, el caso es que los dos grupos empezaron a discutir entre sí. Y ahora este sitio es una locura. Los stalkers están luchando contra el ejército y nadie sabe dónde está el botín. Todo esto me viene fatal, porque tengo que cumplir el pedido. Así que si me ayudas a conseguir el maletín con el botín, te contaré todo sobre tu stalker y sus componentes. ¿Trato hecho? Visita a los stalkers en el terraplén. Han establecido una especie de base y allí es donde tienen prisionero a Kaletsky, el comandante del ejército. Me da igual lo que hagas con la base o que esos chalados quieran seguir jugando a ser los alegres camaradas de Robin Hood. Todo lo que quiero es ese maletín y el botín de su interior. Para empezar, habla con Valerian, el jefe de los stalkers. Les diré que vas de mi parte. Hola, ¿hay alguien en casa? Mercenario, sigo esperando ese maletín. Te sugiero que lo recuerdes. Déjame que te lo vuelva a explicar. Si me traes el botín por el que luchan los stalkers y el ejército, responderé a todas tus preguntas. Tranquilo, no seas tímido. ¿Qué te trae por aquí? No te quedes ahí, ¿vale? Soy todo oídos.
Te escucho. Thank you.
¿Tienes algo para vender? Vuelve más tarde. Puede que tenga un nuevo envío. ¿Quieres mejorar algo o repararlo? Siento no haber podido ayudar más. ¿Necesitas reparar algo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres mejorar algo o repararlo? Mercenario, no te vemos mucho por el cordón. ¿Qué te trae por aquí? ¿Así que Sidorovich? ¿Y también sabes algo del comandante? Vale, seré sincero contigo. Solíamos cooperar con el ejército. Nos permitían transportar mercancías con seguridad a través de la avanzadilla y nos proporcionaban información útil. Les pagábamos bien por sus servicios. Pero luego descubrimos que ese idiota de comandante hacía doble juego. Informaba a los bandidos de nuestro paradero. Y encima vendió a dos de nuestros hombres como esclavos en el vertedero. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Ya, supongo que nos pasamos un poco. Ahora no sé qué hacer. Tenemos al comandante de rehén. Supongo que eso impide que el ejército nos mande al infierno con un bombardeo de sus helicópteros. No podemos matarlo, pero tampoco liberarlo. Ese astuto hijo de puta sabe que lo necesitamos vivo y no cede un milímetro. El problema es que solo él sabe dónde está escondido el botín. Si no entregamos ese botín a Sidorovich, no volverá a hacer negocios con nosotros. Si pudiésemos hacer que este militar malnacido jugase según nuestras reglas, las cosas serían muy diferentes, te lo aseguro.
Es tan interesante, caracula. Condenados idiotas. Ríete todo lo que quieras. Si has venido para buscar dónde escondí el maletín con el botín, te vas a llevar una decepción. Vuelve a tu querida zona. Mis chicos van a aniquilar pronto tu patético grupo. Y en cuanto a tu jefe, lo colgaremos del puente para que todos vean lo que les pasa a los que se meten con el ejército. Oh, no me digas. ¿Y cuánto cobras por tus servicios? Digamos que te pido que ayudes a nuestros muchachos a eliminar a los francotiradores del terraplén del ferrocarril. Hasta nunca. ¿Qué? ¿Te has enterado de algo útil? Por supuesto que lo salvarán. Esa rata les debe muchísimo dinero. Estuvo al cargo de sus operaciones y ha escondido el dinero en alguna parte. Escucha, tengo una idea. El comandante solo confía en dos hombres. Sirvieron juntos en la avanzadilla y formaron parte de sus tejemanejes. Así que harán lo que puedan para liberarlo. Si los liquidamos, ese desgraciado comprenderá que nadie va a venir a buscarlo. Se dará por vencido y nos dirá dónde está el botín. Nos repartimos el dinero y le damos a Sidorovich el maletín. ¿Qué me dices? Tengo la sensación de que no tendremos que buscarlos. Los colegas de Kaletsky están vagando por aquí planeando atacarnos. Se ha visto un pequeño pelotón en el ascensor. Ayúdanos a acabar con ellos. ¡Nada! ¡Va a hacerte pedazos!
Я пошел! Помоги огнем! Buen trabajo. El pelotón del ejército ya no es un problema. Hemos visto el segundo pelotón en el depósito. Mercenario, ve para allá. ¡No os vayáis! ¡Esperad! Gracias a todos. ¡Hostelera! Podéis iros. Вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез в соседнюю палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно. Водички, водички! Тебе на!
nos hemos librado del ejército. Con sus colegas muertos, Kaletsky sabe que está perdido. Seguro que ahora esa rata empieza a cantar. Mercenario, vuelve a la base. Tíos, todavía no es hora de relajarse. No os vayáis, esperad. ¿Qué puedo hacer por ti? Encantado de hacer negocios con un estado. ¿Necesitas reparar algo? Si necesitas algo más, ven a verme. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ves lo que pasa por ser testarudo? Tus amigos están muertos y tú sigues aquí. Nadie va a venir a salvarte. Dime dónde está el maletín. Vale, os lo diré, cabrones. Está en el túnel, en el coche volcado. ¿Qué te parece? Ese mamón ha cantado como un ruiseñor. Las coordenadas del escondite están en tu PDA. Llévale lo que encuentres a Sidorovich. Te está esperando. Thank you.
Vaya, esta historia por fin acaba bien. Seguro que ahora el ejército se quedará detrás de la avanzadilla. A ver cómo te lo explico. Los Stalkers y el ejército solían trabajar juntos. Nos daban armas, les pagábamos y todos contentos. A veces nos avisaban si aparecía un nuevo grupo de anomalías, pero su comandante se volvió demasiado codicioso. Hizo un trato con los bandidos y empezó a venderles información de nuestros movimientos. Al principio pensábamos que los bandidos solo estaban teniendo suerte. Pero finalmente descubrimos sus negocios sucios. En ese punto nos unimos y decidimos que había que cortar cabezas. ¿Bastante bien? Yo más bien diría que muy bien. Pero ha salido caro, porque esos cabrones del ejército nos siguen presionando. Organizan incursiones contra nosotros y disparan a nuestros camaradas desde sus helicópteros. Controlaban todo el comercio y si te pillaban con botín, te lo quitaban. Al mismo tiempo, trabajar para ellos no compensaba. Pagaban una mierda, y eso sí pagaban algo. Pero a la justicia no se le puede mangonear, ni siquiera en la zona. Cuando Kaletsky nos vendió a los bandidos, decidimos que ya habíamos aguantado bastante y lo tomamos prisionero. El resto de los matones del ejército se cagaron en los pantalones. No nos han vuelto a molestar desde entonces, ya que tenemos a su comandante. Así que básicamente nos hemos atrincherado tan ricamente bajo el sol de la zona. Y nada va a cambiar eso ahora. Tienes que apreciar la importancia de todo esto. Hemos establecido una base Stalker, ahora el cordón está en buenas manos. Y las cosas irán a mejor, puedes apostarlo. Bien, amigo, tenemos más planes que Dios Todopoderoso el primer día de la creación. Nuestra prioridad es terminar de construir la base. Luego habrá que reclutar a más hombres, pero vendrán a nosotros por sí mismos, ya lo verás. La gente sabe que estamos luchando por una buena causa. Cuando tengamos un buen ejército, les enseñaremos a esos bandidos a no meterse con nosotros. Nos han estado jodiendo desde hace tiempo. Y no hay lugar para ellos en la zona. Y después de eso, bien, creo que llegará el momento de adentrarse en la zona. Puede que incluso lleguemos al centro, el sueño de todo Stalker. Tenemos grandes planes, te lo aseguro, tío. Como ves, tenemos mucho que hacer. Pero creo de verdad que si estás contento con lo que tienes, acabas consiguiendo mucho más. Lo más importante es que hemos comenzado. Ya tenemos un técnico y un comerciante. Son buenos tipos. Puedes visitarlos cuando quieras y te ayudarán. Cuando tengamos más gente, las cosas empezarán a funcionar. Sé que puedo dirigir a los hombres en grandes proyectos. Recuerda, esto es solo el principio. Oh.
Tíos, todavía no es hora de relajarse. ¡No dispares, por favor! ¡No dispares! Te escucho. Te escucho.
demasiado tarde. ¡Ayúdanos! Debería ser más fácil a partir de aquí. ¿Qué me cuentas?
¿Tienes algo bueno? ¡Vamos! ¡Dime lo que tienes para mí! Si necesitas cualquier otra cosa, aquí siempre serás bienvenido. Te ofrezco un descuento de por vida en la tienda por ayudarme con los militares. No te quedes ahí, ¿vale?